Y bienvenidos a Filmmaker One, un espacio para la formación cinematográfica. Empezamos. La idea de hoy es tener una visión global de lo que implica hacer una producción. Una producción eh, tiene distintas etapas. Esas etapas están bien definidas, seguramente ustedes las han escuchado ya varias veces. Eh, en esas etapas eh, están definidas ya, eh, pues hace tiempo ya crearon esos parámetros de, de realización nosotros pues aplicamos esta esta sinergia de trabajo y hoy las las estamos sintetizando para eh, darles a ustedes la, la alternativa de, y las herramientas para que puedan producir su cortometraje entonces vamos a empezar con el aspecto de la preproducción qué es la preproducción entonces me gustaría escuchar de pronto escribir a alguien que tenga una idea. No busquen definiciones en de internet. Más allá es su visión que tengan, qué es la preproducción. Si alguien quiere escribir, eh, los leemos. Eh, hemos recopilado de algunas, de algunas páginas en internet que nos van a dar una orientación para poder entender de qué se trata esto. ¿sí? Si bien algunas personas ya están aquí trabajando en audiovisual, quizá otras personas no tengan muy claro. Eh, como les mencionaba antes, todo proyecto tiene unas etapas. En este caso, empezamos con la primera, que es la preproducción y, a mi juicio, es una de las etapas fundamentales en la elaboración de una obra audiovisual. Eh, la preproducción es la primera etapa en la realización de un proyecto audiovisual porque se toman decisiones, se selecciona el personal que conformará el equipo, se trabaja una historia y se organiza todo a partir de la elaboración del desgloses, presupuestos planes de rodajes y planes de trabajo. Eh, esa sería como o, o una de las aproximaciones teóricas que hay en torno a la preproducción. Eh, la siguiente definición es la etapa comprendida desde la concepción de la idea hasta el primer día de grabación o emisión al aire. Este proceso es fundamental para asegurar y determinar las condiciones óptimas de realización de todo proyecto audiovisual, el cual se considera eh, se considera la más larga, la más tediosa y compleja de todo el proceso. Como les decía, esta etapa comprende pues, digamos, todas las necesidades, toda la visión eh, táctica que ustedes quieran desarrollar para su proyecto. En este, en este campo, ustedes tienen que atar todos los cabos. Es fundamental que en esta, en esta etapa de, de realización ustedes puedan concebir todos los problemas, las dinámicas que ustedes... Las, las dinámicas que ustedes se puedan encontrar aquí javier pachón dicen escribir la idea y encontrar la forma de ser contada si sí, es una de las de las de las de las formas de realización nosotros pues partimos de siempre desde una escaleta un, un diseño un guión previo o una idea entonces cuando abordamos un proyecto normalmente si de pronto nos llaman a, a realizar un proyecto o empezamos un proyecto Empezamos con un diálogo, ese diálogo pues concierne a, a la visión global, es decir, como cuando ustedes se sientan a hablar con un amigo acerca de, de una idea que tienen en su cabeza. no Yo me imaginé tener eh, quizá un... hacer una película, hacer un cortometraje, hacer un podcast, hacer un, una, foto, una sesión de fotografías, un discurso fotográfico, una secuencia de fotos... Todas estas, todos estos procesos audiovisuales conllevan una preproducción y es necesario que ustedes apunten desde el primer momento esas, esas necesidades. Si bien en la preproducción muchas veces no está el guión, en otras sí está el guión. Aquí hay un, un invitado que nos está dando: dice, crear una planación en donde se incluyan todos los aspectos materiales que se necesitan para empezar la producción. Exacto. Esto es, eh, es la planificación, muchachos. En este caso. Yo sí les hago, digamos, una recomendación que es la etapa fundamental de todo proyecto. Si ustedes lo hacen bien en la preproducción, van a tener un desarrollo del proyecto muy, muy fluido. En la preproducción, ¿qué se tiene en cuenta? Pues tenemos muchos elementos que configuran esa preproducción. Eh, podemos hablar desde los departamentos en una obra cinematográfica. Entonces en, en esos aspectos ustedes tienen la posibilidad de, 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 de vislumbrar cuáles son esos elementos que van a, a constituir su obra. Entonces hablándolo desde los elementos que ustedes tienen en un rodaje o en este caso para el proyecto que vamos a realizar que es un cortometraje hay que tener en cuenta varios aspectos eh, en esa preproducción que son los que abordamos ayer eh, por encimita que son el sonido, la cámara, el maquillaje, la locación. Eh, los presupuestos, la alimentación, eh, en definitiva, son un conjunto de cosas que les van a ustedes eh, a posibilitar, si la tienen clara, que todo funcione bien. Estos elementos son muy importantes, ¿no? Desde el café para el, para, el, para el equipo técnico hasta la luz que ustedes van a alquilar. En esta etapa, ustedes van a definir qué es lo que necesitan para cada proceso. Yo sé que ustedes cada uno, cada uno tiene una, una, un interés en la realización. Deben ustedes enfocar todas sus energías para que este proceso se lleve a cabo con rigurosidad. Es importante que lo apunten, es importante que te lleven nota, es importante que hagan diagramas. Cada uno tiene una forma de, de desarrollar sus ideas nosotros pues eh, según nuestra experiencia lo hemos trabajado siempre escribiéndolo a computador eh, en una hoja definiendo cada uno de los roles que van a trabajar en esta etapa también se tiene en cuenta quién va a trabajar con ustedes para el caso concreto de este cortometraje deben empezar a definir quiénes son las personas que van a trabajar los honorarios que van a recibir cuando hablo de honorarios no hablo directamente de una retribución económica porque pues nosotros estamos haciendo cine y esto es muy caro. Entonces, la, el dinero que podamos conseguir siempre va a ser para invertirlo en, en la misma obra, más bien no para eh, dárselo a, la, a pagar algunos honorarios. Tal vez más adelante ustedes lo puedan plantear. En este caso, ustedes van a trabajar desde una colaboración. O bueno, si ustedes cuentan con los recursos, está bien, adelante. Pero les recomiendo que en este caso trabajemos desde la colaboración para afianzar equipo. Este es un tema eh, complicado porque pues hay muchas personas que dicen no, que hay que pagar, que evidentemente nosotros tenemos que pagar a las personas que nos ayudan, pero pues hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? En la preproducción también ustedes deben eh, tener en cuenta que, por ejemplo, pueden llegar a hacer colaboraciones. Las colaboraciones son muy importantes a la hora de, de la realización de cualquier proyecto que ustedes vayan a hacer. Eh, por experiencia propia, en eh, nuestras producciones la mayor parte que nosotros hemos realizado han sido de colaboraciones. Si ustedes han visto nuestro canal, pues hemos hecho distintos tipos de producción. Deportes, cultura, arte, cine. Y, y muchas de esas producciones las hemos hecho eh, bajo la, la, la idea de colaborarnos mutuamente. Eh, en otras ocasiones sí hemos tenido pues proyectos que han salido en los cuales ha, ha habido una remuneración a esas personas se les ha pagado según sus roles. Sin embargo, como les mencionaba, eh, la colaboración en esto es fundamental, dado que el cine y la producción audiovisual requiere mucho esfuerzo económico. Entonces, no, no tengan temores al plantear las ideas. Cuando planteen las, las ideas, escriban las artes en la preproducción. En esta preproducción, ¿ustedes qué pueden hacer? Ustedes pueden hacer un guión, pueden hacer pueden hacer una, una, un, un documento donde se establezca toda la idea sin embargo pues eh, en el mundo del cine pues ya hay unos 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 criterios definidos que son como algunas pautas eh, con las que se trabaja no eh, digamos que el, el, pro, el proyecto final digamos el el documento final con el que vamos a trabajar sería como una biblia si en el caso de una serie, en el, caso de, en el caso de, por ejemplo, un cortometraje sería el guión, en el caso de un podcast, pues también el guión. Entonces, cada cada eh, proyecto pues tiene unos documentos en específico, sin embargo, nosotros vamos a trabajar bajo la idea del guión, y del guión sintetizado en una escaleta, que eso ya se los hablaré un poquito más adelante. Entonces con este documento ustedes van a empezar a hacer un desglose. ¿Qué es un desglose? No sé si alguien me puede dar una indicación. El desglose eh, nos, nos, nos refiere a, a determinar cada uno de los aspectos en, en cada uno de los roles que vamos a necesitar. Es decir, si ustedes quieren rodar un cortometraje de una persona que esté en una habitación y que esa habitación parezca un hospital, ustedes deben... Tener en cuenta que todos los elementos mencionados en el guión deben incluirse en ese desglose. Los desgloses se hacen por departamento. ¿Qué quiero decir por departamento? Entonces, cuando ustedes van a hacer un guión, eh, tienen distintos departamentos. El departamento de fotografía, el departamento de dirección, el departamento de sonido o, o los roles, eh, como quieran llamarlos. En este caso, cada... El departamento tiene un desglose de guión es decir que necesita dirección que necesita sonido que necesita eh, arte que necesita escenografía ese tipo de cosas hay que tenerlas claras dave nos hace aquí un comentario es prácticamente es detallar muy específicamente lo que se requiere en cada departamento exacto de lo que estamos hablando es eso de poder sintetizar cada uno de esos detalles para ponerlos en el, en el siguiente paso que sería la producción entonces tengan en cuenta siempre que el paso de la preproducción es muy importante es el más aburrido muchas veces porque es el que menos acción requiere y el más intelecto debe, deben, deben poner en este caso también la preproducción concierne a la locación cuando ustedes vayan a hacer un cortometraje en este caso el cortometraje para este filmmaker one eh, deben, deben tener eh, presente dónde van a rodar muchas veces, eh, quizá ustedes aventuran a decir vamos a rodar en tal parque pero nunca fueron al parque antes de la roda, del rodaje vayan al parque sitúense pónganse en plato vayan solos hagan con su cama eh, normalmente eh, eh, los directores de fotografía o directores tienen un, un cuadro en sus manos ¿no? este este cuadro es el horizonte que ustedes les va a marcar no necesitan más sus propios dedos les puede servir para marcar cada uno de los planos que vayan a hacer en ese sentido, nosotros trabajamos con planos. Es nuestra, nuestro lenguaje, el lenguaje que ustedes quizá ya han aprendido o que lo van a adquirir. Los planos son la gramática por, con la que nosotros vamos a, a dirigirnos a las personas. Eh, aquí Dave nos, nos, nos menciona el scouting. Sí, exactamente, el scouting es el, es el, es el paso que les damos a ir a ver la locación. Entonces, eso viene de los scouts, ¿no? Eh, en este campo es muy importante, ¿por qué? Porque aquí, cuando vamos a la locación, vamos a, a identificar varios elementos que nos van a servir para hacer el rodaje. Primero, la luz. Ustedes, cuando vayan a hacer la locación en la preproducción para su cortometraje, visiten el lugar, visiten el lugar en las horas que ustedes vayan a rodar, sitúense en la situación en la que vayan a rodar. Eh, miren las, las contingencias que pueden servir, de pronto la policía, los vecinos, el ruido sobre todo. Estos elementos ténganlos en cuenta porque son los que van a configurar su obra cuando estén en, en, en la zona de rodaje. Además del scouting, es, es chévere también e importante que ustedes puedan ir con, con, con las personas que le van a colaborar. Entonces, en el scouting, cuando nosotros abordamos una obra. Eh, vamos con de pronto el director de fotografía, el director de sonido, eh, escenografía. Eh, Javier nos, nos, nos comparte un comentario que es demostrarnos la capacidad de visualización frente al proyecto. Eh, sí, es una aproximación. Nosotros eh, abordamos siempre esto con las personas que, que van a ser partícipe. No es necesario que vayan con todos. Si van a trabajar con un solo actor, también pueden ir con el actor. La idea es el scouting que pueda, eh, en el scouting y en la preproducción, realizar todas esas labores que ustedes crean fundamentales para su proyecto. No escatimen en, en, en pensar en posibilidades. No están definidas todas. Muchas veces nosotros eh, de pronto pensamos que, que el no ir a un lugar nos va a ahorrar lo de los pasajes, ¿sí?, pero cuando ustedes están allá y al no haber ido, puede que eso les cause una, un, un problema en el rodaje, quizá porque ese día justo había alguien y no los dejaron entrar. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, que vamos un día y el día está totalmente tranquilo, y cuando vamos al siguiente día hay un montón de gente. Entonces, claro, hay que pensar también en esas contingencias. Eh, otro de los aspectos que hay que mencionar eh, en la preproducción es el clima. El clima es muy importante. Cuando ustedes piensen en rodar, piensen también como meteorólogos. Por eso mencionábamos en la clase, en la clase anterior, eh, para ser filmmaker hay que tener una visión multidisciplinar. ¿Qué nos referimos con eso? Pues que eh, tengan en cuenta muchos, muchos factores que van a incidir en la captación de imágenes. Cuando ustedes capten la imagen, pues deben tener en todo control en su alrededor. ¿Sí? A, a eso nos referíamos ayer también con el son, los sonidos. Eh, estas cosas hay que tenerlas en cuenta en la preproducción. Además de ello, pues también la, eh, son, es un espacio para usted reunirse con los actores. Una vez que ya definan, digamos, esas etapas que mencionamos que son... El roda eh, los, los, las contingencias climatológicas, las necesidades del sonido, las necesidades de cámara, qué cámara van a usar, qué tipo de luz van a usar. Eh, pasamos a, a otra etapa que sería como la de los, eh, los, los la reunión con los actores, eh, la lectura de guión, todo eso, con, todo eso confluye en la preproducción. La lectura de guiones es muy importante antes de un rodaje. Los ensayos también hacen parte de la preproducción. Eh, el diseño estético del corto, los elementos que ustedes quieran añadir. Por ejemplo, si ustedes van a, a rodar eh, para este corto, piensen ya en una atmósfera sonora, piensen en, en una visión de luz, una visión de color. Que les pueda ir dando forma a todo esto. Entonces, la etapa de, 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 de preproducción es cuando se está haciendo. Se están cocinando todos los ingredientes. ¿no? Están ahí, están seleccionando todos los ingredientes. Van a pasar a, bueno, a la siguiente etapa que sería la, 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 la producción. Eh, bueno, no sé si hasta el momento tienen alguna duda respecto a esta etapa. Fundamental en todo proyecto. Eh, la mayor atención cuando hagan su proyecto en esta etapa, porque depende, depende todo el proyecto de esta etapa, en la escritura, en el análisis, en el desglose y en la consecución de, de elementos que puedan hacer que esto sea un, una, una obra bien direccionada. Bueno, siguiente paso es la producción. Este es el meollo del asunto, ¿no? Aquí es donde ya todos los, eh, todos los instrumentos están servidos en la mesa para darnos un banquete. La producción es lo más complejo que existe eh, si no tienes una buena preproducción. Si tienes una buena preproducción, la producción es sencillita, es fácil, funciona mecánicamente, funciona, funciona de una forma muy, muy, muy muy acorde a como ustedes lo planificaron eh, en ese sentido pues eh, me re remito nuevamente a lo que es la preproducción aten bien los cabos aten bien las circunstancias eh, no dejen de lado ningún detalle que les pueda perturbar si a lo largo de, del proceso de creación de su corto tienen alguna duda respecto a esos elementos nos escriben y con mucho gusto nosotros los atendemos para que eh, les aclare, aclaremos todas las dudas. Eh, cuando, cuando pasamos a la etapa de producción es cuando ya tenemos todas esas ideas claras. Entonces, eh, una vez concluida la, la preproducción y aprobados todos los requerimientos, se pasa a la etapa de producción o rodaje. La planificación de la, la producción es el... Comprobante si se realizó una adecuada planificación del proyecto. La producción es la parte más importante en la realización audiovisual porque todos los esfuerzos intelectuales, humanos, físicos, empleados en la elaboración darán como resultado un producto audiovisual. Esa, esa es una, una aproximación teórica. Bueno, eh, otra definición es: para llevar a cabo esta actividad se necesitan tres premisas básicas. El capital que es como lo que tú tienes para realizar el trabajo, la, la realización que tú vayas a hacer con los eh, elementos técnicos o las personas que estén al lado tuyo y los medios, ¿sí? las herramientas que vayas a usar. Eh, para que el proceso discurra en modo natural se requiere una atenta planificación en cada etapa del proceso, teniendo en cuenta los factores de calidad, los costes y los plazos a seguir. Esto es importante tener en cuenta que el tiempo, cuando se está produciendo, se va rápido. Es el tiempo más valioso y el tiempo más caro. Quizás ustedes han estado en producciones donde hay una persona que está por ahí con eh, la cabeza gritando, está por ahí caminando, pujando. Muchas veces puede ser la de Dirección o el productor. ¿Por qué sucede esto? Y de pronto no lo entendemos. Porque es que desde el momento que ustedes toma, ponen la cámara en el terreno están. Gastando dinero, gastando recursos. El tiempo que ustedes van a invertir en esos, en esos elementos es muy valioso. Entonces, sepanlo aprovechar. Es lo que ustedes eh, digamos tienen más a su favor y es su capital. El tiempo, de las personas y el tiempo que están invirtiendo en eso. Eh, muchas veces yo le digo a, mí, a mi equipo y me digo a mí mismo, el equipo de trabajo con el que nosotros estamos constantemente trabajando es aprovechar ese momento como si fuera único y realmente es único porque toda la planificación que tú hagas toda la planificación que tú vayas a, 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 a has hecho para ese día va a ser muy difícil que lo vuelvas a repetir ya sea por tiempo por energías por situaciones eh, ese, ese, ese momento es único y es mágico eh, se carga de una energía especial, se carga de una aura especial eh, y háganlo ustedes, apropiense de ese momento y saquen el máximo provecho. Muchas veces por hacer una foto perdemos cinco minutos de luz. Muchas veces por tomarnos un café estamos perdiendo tiempo de realización. Eh, ¿Qué quiero decir? No hay que ser, strict, digamos, tan radicales en decir no hagamos cosas que... Que eh, no respiremos, no, no tomemos café, no, es, de eso no se trata. Se trata de maximizar los tiempos en la producción, porque es una etapa que se va muy rápido y muchas veces, y la mayoría de las veces, no tenemos los recursos para repetir esas ideas de producción, sea por tiempo de los personajes, sea por disposición, sea porque no va a volver a salir igual, sea porque no tiene el vestuario, sea porque no tiene la, la, la luz. En ese sentido, aprovechen al máximo ese momento que, que les da la vida para poder hacer ese proyecto. Eh, porque no se repite, Javier nos dice la misma inspiración que nos da el momento, exacto, es un momento en el que eh, confluyen muchas energías, muchos momentos para que sea mágico. Eh, la magia del cine, eh, la magia del cine eh, confiere a esos momentos de, de lucidez donde todos esos elementos que ustedes lograron reunir, confluir, que todo se que todas esas energías llegaran a ese punto en el que ustedes van a darle a la acción aprovechenlo porque es es único entonces ese aprovechamiento en la producción es el tiempo el tiempo se nos va de ahí nos dice ejecutar el, el ejecutar al pie de la letra el plan de rodaje si sí, está bien el plan de rodaje es fundamental sin embargo aquí dejamos un, una una pequeña puerta para decir que el, al pie de la letra quizá en muchos casos no lo podamos realizar por condiciones que, que se nos salen de las manos es decir si yo tengo un plano en el que el personaje me sale por la entrada principal de un edificio y todo el día nosotros estamos estamos grabando con un sol espectacular pero resulta que estamos en bogotá la capital donde hay muchos climas entonces justamente pasó una nube y nos llenó de agua el escenario ¿Qué pasó? No pudimos hacer ese plano, porque entonces también cuando nos, nos ponemos esas limitaciones, digamos, teóricas, o conceptuales, o de tiempo, nos, nos de pronto nos limitamos a la hora creativa. La, la realización cinematográfica y la producción cinematográfica obedece mucho también a la creatividad, a la improvisación y a la resolución de problemas. Porque hay una cosa que es clara en esto del, del, del cine, es constantemente van a estar problemas. De hecho, nos metimos en esto para tener problemas. Esto puede sonar un poco extraño, pero una vez que te metes en esto, siempre son dificultades, problemas, situaciones que resolver. Tengan paciencia, llévenla tranquilos, pero sobre todo no dejen de lado su objetivo final, que es sacar el proyecto. Porque si en ese plano que no pudimos hacer, porque se nos vino el agua... Ustedes dicen, no, es que lo queremos hacer, que lo debemos hacer. No sean tan radicales ni se vayan a, a, a decir que lo queremos así, no. Porque quizá ese tiempo que ustedes están perdiendo ahí esperando a que la nube pase, ese tiempo lo pueden usar en otras cosas. Entonces en la preproducción ustedes deben tener un plan A, deben tener un plan B, un plan C y, y todos los planes que ustedes puedan tener para evitar contingencias. Es decir, eh, si tienen un actor o si tienen una locación... Eh, y se les cayó, pues tengan una opción para que eso les salga, porque si no el proyecto se les cae. Y no está bien de parte de los productores o ustedes como directores o, o filmmakers que por una persona se caiga todo un proyecto, o por una locación, o por, un, o por el tinto, o porque no tuvimos una luz. Tengan presente que siempre se presentan dificultades. No es fácil hacerlo, pero siempre se nos va a presentar. Muchas veces se les quedó el micrófono. A mí se me ha quedado el micrófono muchas veces y, pues, ya con el tiempo he aprendido, pero siempre hay que tener concentración, lucidez y, y tranquilidad para que esas cosas salgan bien. Eh, nosotros, eh, de, de, desde nuestra experiencia, y cuando hablo nosotros, es todas las personas que han trabajado con, en los proyectos que hemos realizado, hemos tenido dificultades que nos ha tocado sortear y aprender cómo de esas dificultades. Eh, que esa experiencia nos sirva para que no se, nos vuelve, no se nos vuelva a presentar. Muchachos, nosotros podemos hacer una muy buena preproducción, podemos tener todo muy bien escrito, atado, sin embargo, se van a presentar contingencias. Nunca va a salir 100% como lo has pensado. Normalmente siempre sale mejor, pero nunca va a salir al, al pie de la letra porque obedecemos a situaciones climatológicas, emocionales, circunstanciales, sociales, que hacen que esto pueda variar. Entonces, en la, en la producción, que es la etapa más divertida de todas, la más dificultosa y pues en ese sentido compleja, porque pues también estamos trabajando con personas que pues tienen sus emociones, se cansan, muchas veces unos tienen unos estados de ánimo mucho más eh, fuertes, otros no tantos. Entonces hay que sortear todas las dificultades, y esto es pa, esto es un mensaje desde la, desde la desde como director, eh, estamos trabajando con personas y la comunicación es fundamental. Eh, si nosotros eh, como directores de nuestro proyecto, eh, nos salimos de nuestros cabales, el equipo se sale de los cabales. Si ustedes están emocionados, el equipo se emociona todas esas energías se transmiten y todos esos esos sentimientos son plausibles táctiles en los momentos de rodaje entonces traten de llevar buena energía ese día para el rodaje siéntanse bien dejen de lado sus circunstancias que, que los pone tristes o que las pone tristes para que ese momento en el que estén rodando tengan toda esa lucidez muchas veces los sentimientos nos hacen nos hacen sentir un poco, un poco retraídos o nos, nos hacen de pronto eh, sentir que las cosas no están saliendo mal, pero no es de pronto a, a las circunstancias sino a uno mismo. Entonces eh, la tranquilidad en los rodajes es fundamental, pero también la agilidad mental, porque eh, tienen que rezar de desenvolverse en los problemas que se van presentando y dando soluciones constantemente. Entonces es una constante solución de problemas. Aquí Javier nos, nos, nos plantea una idea que es ser líderes autónomos desde nuestro campo y así encontrar el mejor camino para dar un buen fin. Sí, el ser líder, eh, el líder pues, eh, conlleva muchas responsabilidades a la hora de, del, del campo emocional de, la, de, la, de las historias. Entonces eh, planteense esto como algo... Eh, desde su interior como algo con mucha alegría Mucha motivación Porque esos son los sentimientos que van a transmitir Independientemente que estén, que estén haciendo un drama O una película de terror eh, La idea es que ustedes puedan transmitirle a sus equipos Muy buenas vibras Y de esa forma ellos van a Ellos van a hacer partícipes De, de, de ese ma momento maravilloso que es el rodaje Entonces en la producción son los elementos que eh, más complejos que vamos a tener eh, los costos son pueden multiplicarse en la producción por eso eh, nos referíamos antes a tener muy bien atadas esa preproducción sobre todo en temas de pre presupuesto cuando ustedes vayan a hacer este cortometraje deben tener un presupuesto ese presupuesto es importante ¿qué es el presupuesto deben tener no sé eh, pongamos un ejemplo 100 mil pesos o 50 mil pesos y ese presupuesto es el que ustedes van a dividir en todos los departamentos. Entonces, ahora se imaginarán si una película tiene un presupuesto de 100 millones de pesos o de 1000 millones de pesos, en función de eso, ese presupuesto se va a ir dividiendo en todos los demás eh, ámbitos que había mencionado antes. Entonces, se le va a dar eh, según, según el productor o según la, la, las dinámicas del director. Se le va a dar de esos mil millones 400 a arte, se le van a dar 200 a, a cámaras, se le van a dar 300 a locaciones. Es decir, cuando eres un filmmaker, debes tener en cuenta todos tus aspectos. Porque desde el momento en que tú sales de tu casa, desde el momento que estás escribiendo el guión, ya estás invirtiendo tiempo y estás invirtiendo dinero. Porque en una producción todo eso cuesta la realización del guión. La, la, la escritura del guión, la análisis del guión, eh, el desglose del guión, todas esas cosas dentro de la industria tienen un valor, y un valor que es alto, no es un valor eh, bajo. Eh, estamos hablando de, de que pues, es una de las industrias con más, con más alto perfil que hay, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que ustedes tengan en cuenta es esas inversiones que vayan a hacer en sus proyectos. Eh, Tenganla presente en, en suministrarla en, en cada uno de esos eh, roles que ustedes vayan a definir. Ahora bien, nosotros estamos pensando en que este proyecto, pues, hablamos de un, de un, de un short film o un cortometraje. Eh, la idea es que ustedes puedan desarrollar aquí en este proyecto algo que ustedes les motive. Es decir, que si quieren cortar un mini documental, de hagámoslo. ¿sí? Nos, eh, que quieren contar una, una nota periodística en formato chorfing, hagámoslo. No hay necesidad de, de, de ser estrictos en esto. La idea es que ustedes, desde sus motivaciones personales, puedan hacer una producción con base a sus, a sus intereses. Entonces, la idea es que hoy podamos definir, eh, grosso modo, digamos, lo que sería eh, su historia para poderla realizar a lo largo de esta semana entonces eso sería como eh, lo que tendríamos que decir con, con, la pro, con la producción una vez hemos terminado todo el eh, todo es emocionante el rodaje el dar la acción las secuencias de acción donde hay están las explosiones donde están los dramas los efectos especiales bueno la producción ahí es lo más cool que hay dentro del tema de las de la del, 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 de los rodajes cinematográficos. Ahora bien, yo digo, esto es cool, ¿no? Pero yo también disfruto haciendo, por ejemplo, el, 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 la escritura del guion, ¿no? O también disfruto mucho haciendo la producción. Entonces, todo esto eh, recae en lo que mencionábamos anteriormente. Identifiquen cuáles son sus gustos dentro de las dinámicas de rodaje. Identifique qué les gusta más: el sonido, hacer la luz, la cama, grabar, dirigir. Entonces hay que empaparse un poquito de todo. Si bien si les gusta dirigir, también es importante que aprendan a hacer la parte de, de, de fotografía. También es importante que aprendan a hacer de, todo uno, de cada uno de los aspectos porque les va a dar una visión global y, y altamente eh, estética de lo que sería un rodaje. Porque si tienes una visión del sonido, y tienes una visión de, de, de la luz, y tienes una visión de la dirección, todo eso se va a complementar en el rodaje. Entonces, en ese sentido. Eh, eh, pues eh, la, el filmmaker es un ser multidisciplinar, no se enfoque en solo una línea. Entonces, traten de, 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 de sacarle al meollo de asunto a cada uno de estos roles. Hay muchas páginas que hoy te permiten eh, ahondar en cada uno de estos detalles. Yo se lo dejo a la libre disposición de cada uno que investigue sobre estos, estos elementos que son bien, bien interesantes. Bueno, entonces aquí pasamos a una etapa que es. Eh, clave, ya <laughs> todas son claves, no, pero ahora mismo hay un hace poco grabamos un cortometraje en el que decían por ahí en pos con frío. ¿Qué es en pos con frío? En, en dejar eh, al, al editor toda nuestra responsi todo todos lo, los errores, todo lo que nosotros hicimos mal. Grabamos mal sonido, pues se lo dejamos al editor, grabamos mal, el al editor. No muchachos, y muchachas, chicos, chiques. Eh, en la preproducción aten todo no, 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 no escatimen pensamientos para que en la postproducción se vayan a solucionar los problemas que no solucionaste en la preproducción entonces puede que sucede ¿sí? muchas veces que de pronto grabas una imagen y se quedó de pronto eh, desenfocada no ya fuera no se, 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 se dañó la imagen porque el sonido estaba mal nada fuera entonces independientemente de que tienen prisa en la producción Verifiquen que el material que están grabando esté en buen estado, porque, porque es muy triste que de pronto lleguen a la sala de postproducción o lleguen a su casa después de un ardo trabajo y, y, no, y no tengan eh, esa calidad que, que es mínima, ¿no? que es la captación de sonido óptimo y la captación de imagen. Entonces, eso es, es fundamental que lo, tengan, que lo tengan presentes. La postproducción se pueden arreglar cosas, pero no es la forma de hacer los proyectos en la postproducción es, es es la última parte del proceso de producción de un programa postproducción es el, el momento en el que ustedes ya han coordinado todos esos esos elementos y es la hora de llegar a mezclarlo todo entonces en esta etapa hay que ser muy responsables muchachos y hay que tener mucha concentración porque desde el momento que ustedes graban en una cámara, en una tarjeta SD, como esta, si no la conocen es una tarjeta SD. Que esto es como lo más. Una tarjetita SD. Esto eh, eh, se ve tan pequeñito, pero muchas veces depositamos todo nuestro trabajo de semanas, días, en solo esto. En una tarjetita de estas. Entonces, en la, en la etapa de preproducción, en la postproducción. Eh, eh, les recomiendo que tengan siempre una carpeta cuando abran un proyecto lo llamen. ¿Cómo se llama su proyecto? X, el proyecto X, el proyecto X eh, en su carpeta, y en esa carpeta crean otra carpeta que diga proyecto X video. En esa carpeta descargan todo lo que es video. Crean otra carpeta en, eh, que diga sonido, proyecto X, descargan ahí sonido. Otra carpeta que diga recursos, recursos, proyecto X. Eh, otra carpeta, música, proyecto X. Todo de una forma nombrada. Y si hay una aplicación, ahora se los menciono en cuanto llegue la luz, eh, donde ustedes pueden nombrar cada uno de esos archivos. ¿Por qué les digo esto, muchachos y muchachas? Porque muchas veces no tenemos en cuenta este aspecto, pero ustedes, como son filmmakers, deben tenerlo en cuenta: que es que. Este, este, este rol también está definido en cine, que es el copy o el, el editor, montaje conceptual, productor ejecutivo. Tiene esta responsabilidad de descargar el material y esa es la, la parte fundamental de todo ese proceso. Verifiquen antes de borrar. Copien la, la, los archivos y verifiquen que tienen la misma cantidad de información en una carpeta que copiaron y en la otra. No descuiden estos aspectos. Se los menciono porque muchas veces nos ha pasado que se nos puede perder un clip. Les voy a contar una anécdota eh, sobre un colaborador. Nosotros estamos en un proceso que se llama Bogotá Underground. Eh, esta serie es una serie documental que pues abordamos distintas temáticas. Y pues ya hemos grabado varios capítulos y estábamos grabando un capítulo en, en Chinauta nos fuimos allá con un equipo de peleadores estábamos grabando una piscina hicimos una sesión de fotos nosotros llevamos tres dispositivos para grabar era una cámara eh, Blackmagic una cámara Canon y una cámara Sony en la cámara Canon nosotros hicimos las fotografías en la piscina y esa misma cámara la montamos en un en un gimbal cuando estábamos haciendo el rodaje uno de los operadores de esa cámara eh, preguntó borramos la tarjeta que es un procedimiento normal lo que se nos fue en ese momento fue que esa misma tarjeta estaba haciendo las fotos. Entonces, ¿qué pasó? Borramos esas fotos. Y somos personas que hemos trabajado mucho en esto, hemos hecho muchos rodajes y nos pasa. Entonces, no, no es una cosa eh, que la mencione gratuitamente. Otro elemento que me pasó fue haciendo una copia de unas fotografías. Eh, por ejemplo, puse la carpeta y puse cortar en vez de copiar y cortar y cuando fui a pasar la, la carpeta eh, se interrumpió se fue como la luz y ese, esos archivos se me perdieron entonces todas estas contingencias se las menciono porque en la etapa de postproducción es deben tenerlas en cuenta que no les pase que se les pueda caer eh, la información que han grabado con tanto esfuerzo entonces así podemos mencionar un montón de anécdotas que, que han constituido de que estas charlas pues tengan importancia, ¿no? Porque muchas veces a ti te hablan de teoría en cine y te hablan de conceptos, pero no te están hablando de las cosas que realmente importan cuando estás rodando, que es esa capacidad, que esos momentos en los cuales se puede perder todo el material, pero pues eh, puede pasar, puede, va a seguir pasando, pero pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces, eh, mencionen bien su material en las carpetas, mencionen bien sus... sus sus recursos, los logos también, cuando ustedes vayan a incluir logos en sus, esas también guárdeles en una carpeta. Ahora bien, ¿por qué les menciono esto? Porque cuando ustedes tengan un software de edición, nosotros siempre hemos trabajado con Premiere. No sé si alguno lo conoce por aquí, si alguien pues tiene información sobre este software de edición. Es un software que pues puedes comprar una licencia, también lo puedes descargar por ahí. Con este nosotros hemos hecho todo, entonces eh, se lo recomendamos de antemano, Adobe Premiere. Si lo tienen, entonces pasaremos el link para que se lo descarguen. Para celular también hay, entonces pueden usarlo en las dos, en los, en, 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 ya sea en un computador o en, o en, su, o en su smartphone bueno entonces mencionábamos que, que en la etapa de postproducción cuando ustedes tienen esa, esa cantidad de información bien organizada eh, el software les va a reconocer muy bien dónde ustedes poner las cosas van a tener una, una soltura en, 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 el, en el interface del, del, del software eh, la, la organización como en la etapa de preproducción es muy importante en la postproducción cuando ustedes tengan ese material no descuiden ese aspecto, no es decir voy a descargarlo y voy a descargarlo todo hacia el azar, no descarguenlo en orden, enumeren las cosas, nómbrenlas, porque cuando ustedes tienen un proyecto muy grande, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros en el caso de la serie, si nosotros tenemos una, un, 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 un corto, no es un corto, sino son muchos otros elementos, eh, eso va a ir. va a ir acumulándose, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, están grabando con una Sony. Una cámara Sony. Entonces ustedes en esa cámara suele grabar un día. Guardaron ese material ahí. En su carpeta. Luego el otro día, esa Sony volvió a guardar. Y así sucesivamente grabaron 3-4 días. ¿Qué pasa en el software? Si, en el, si el software no tiene una referencia clara de cada uno de sus archivos, como la cámara, muchas veces cuando tú formateas la tarjeta, te vuelve a nombrar los, los, los clips con el mismo metadato que te puso al principio es decir si en el clip que te puso la cámara te puso 000 después sigue el 0002 003 004 así sucesivamente hasta 100 guardaste esa carpeta cuando tú formateas esa, car esa carpeta vuelve a grabar la cámara desde esa misma forma antes 001 002 qué pasa Porque entonces ahora tú tienes 5 carpetas con las mismas características en cada una de ellas, aunque sea información diferente y con fecha diferente. Pero ¿qué pasa? El software, el, el software lo que hace es identificar los números con los cuales los metadatos está guardado ese, ese mecanismo. Entonces puede que tú ya estés haciendo un montaje de tu secuencia de, de tu cortometraje o tu serie o lo que tú vayas a hacer en el futuro. Y en ese caso, cuando el, el software va a analizar y está cargando los elementos, pueda que te cargue... De la otra carpeta, digamos de la carpeta del día 5, te cargó en el día 2. Entonces esos elementos en la línea de tiempo se mezclan. Entonces a ti te aparece de pronto que estás montando la del día 1, pero tienes imágenes del día 3. Y eso se vuelve una cosa que es muy compleja de solucionar. Entonces, les recomiendo desde el principio nuevamente, organicen su material después de grabado. Los, los metadatos los, los ponen de una forma que a ustedes les, les sirva, ¿no? Yo este proceso lo he ido aprendiendo a lo largo de mucho tiempo porque pues en principio fui fotógrafo, hice street photography, hice mucha fotografía callejera, viajé así por muchos países haciendo fotos y, y, y después de esto vas a acumular mucho material, te das cuenta de que tienes que tener un orden, de que tienes que tener una, una lógica de trabajo, entonces vas acumulando tantas cosas que luego se te pierden, entonces... ¿Qué hice yo desde cuando estaba haciendo eso? Pues lo fundamental fue crear carpetas nombrándolas. Entonces, cada esa, esas, esas, esas tarjetas, por ejemplo, en el caso de cuando haces fotografía, yo les recomiendo que le pongan reportaje fotográfico. RF, la fecha, y de ahí lo que quieran ponerle. Eh, esa es una forma de organizar el material fotográfico, pero pues eso ya es otro, otro, otro cursillo que. Y otro entrenamiento que pues que, que, que sería ya la parte más específica de edición, De edición, ¿no? de edición y, de, y de montaje. Entonces, en la etapa de postproducción, pues obedece también a esa etapa de, de montaje, de, product, de, de montaje, de edición, pero también hay otros elementos que hay que tener en cuenta en esa etapa, que es la post, la distribución, la. La distribución de ese material... Dónde va a ir... Hacia qué plataforma está dirigida... Dónde lo van a llevar... Cómo lo van a llevar... Todo eso se hace en la postproducción... ¿No? Eh, porque... Pues si bien ustedes hacen un cortometraje... También es chévere que ustedes hagan... O es importante... No es chévere... Pues es chévere... Porque es chévere hacerlo... Pero es importante que... Hagan un... un trailer... Hagan un teaser... Hagan un making of... Para este... Para este filmmaker... No va a ser necesario... Pero ténganlo en cuenta... Que... Todo proyecto no se vende solamente con el proyecto, sino se vende con muchas otras cosas más. Piensen en cómo trabaja Hollywood, cómo trabaja eh, la, la Europa, India, eh, Asia, que pues, ellos en sus producciones no, 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 te, no te mandan la película solamente, sino que te mandan un tráiler, te mandan unas fotos, hacen una cantidad de ruedas de prensa, una, una maratónica por medios de comunicación, vallas publicitarias, póster. Eh, merchandising, eh, muñecos, etcétera. Entonces, es todo lo que ustedes puedan aportar desde ese, desde ese conocimiento multidisciplinar. Lo que ustedes puedan aportar a su proyecto. Con esta, bueno, estaba mencionando que cuando tú abordas un proyecto, debes tener un presupuesto. Entonces, en ese sentido, los costos honorarios que tú definas son los que van a ser válidos para ese proyecto. ¿Qué quiero decir? de que si bien hay una, en la industria hay, hay elementos que, que ya están definidos, o sea, como unos horarios que están ya definidos, eh, cuando haces un proyecto como en este caso que vamos a desarrollar lo del cortometraje, tú tienes tu presupuesto y tú eres el que va a definir esos procesos. Eh, no, no puedo decirte con claridad cuánto se le debe pagar a un editor, cuánto se le puede pagar a... a a un fotógrafo porque eso va en función de la experiencia de lo que te puede aportar para el proyecto entonces es más como como que tú con tu desde de, de, de tu propia iniciativa dices tengo 500 mil pesos para hacer un cortometraje de esos 500 mil voy a sacar 100 mil para hacer dárselos al editor eh, 100 mil para dárselos al, al fotógrafo más o menos por eso de esa forma eh, se realiza el, el, eh, la, la, la dimensión de los, de los costes o los honorarios de las personas. Si bien cuando tú trabajas con personas ya que tienen una experiencia, pues ellos te van a, a, a definir eh, unos honorarios. Todo es un negociable. La idea es que los dos, las personas que, que trabajen pues salgan beneficiadas. Cuando pues hablas de, 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 de dinero, ¿no? Porque pues cuando se habla de dinero pues hay muchos, muchas cosas en juego, ¿no? Eh, cuando vayas a hacer esto con relación con el dinero, eh, te recomiendo que hagas documentos. Eh, es importante. Otra cosa que se me olvidó mencionarles en la etapa de preproducción, y, y me acordé: ustedes deben hacer firmar a una persona un derecho de imagen, los derechos de imagen de su proyecto. ¿Para qué? Para que ustedes puedan usar esas imágenes. Nosotros les vamos a dar un, un release, que ustedes lo tengan de ejemplo, para que ustedes desarrollen el suyo. Y de esa forma eh, puedan eh, estar seguros de que en el proyecto que ustedes van a desarrollar no vayan a tener ningún tipo de altercado jurídico o legal, ¿no? Porque hay muchas personas que pueden, de pronto si, si ustedes como son grandes cineastas van a hacer una obra y les va muy bien, pues puede que esas personas se interesen por sacarles dinero. Pero eh, si ustedes eh, se, se guardan las espaldas y, y proceden como procede la industria, ¿no? Porque no es que uno se lo esté... Eh, no, no nos estamos inventando nada, estamos trabajando sobre los, 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 los mecanismos como trabaja la industria, no tengan presente eso cuando ustedes realicen cualquier cosa que vayan a realizar, firmen derechos de imagen, eh, porque pues de esa forma ustedes están seguros de que no va a pasar ningún tipo de, de inconveniente. Ahí hemos adjuntado eh, un release al grupo de WhatsApp. En el que ustedes podrán ver, digamos, como un esquema. Este release se hizo para, para un programa que hicimos que se llama Micrófono Abierto. Lo hacemos cada año. Entonces, pues, para que lo tengan presente. ¿sí? Eh, bueno, eh, Dave estaba mencionando un poco el recuento. Vamos a hacer un breve recuento así, muy rapidito, para ya pasar al tema que nos concierne, que es la guión. ¿no? Entonces, eh, preproducción preproducción, la etapa donde ustedes desarrollan ese el el, el el esquema que van a seguir, sí, su plan de trabajo, ¿sí? su, su mecanismo de, de organizar sus ideas para que en el momento de la producción todo salga bien, ¿no? Eh, si quieren más información sobre la preproducción y esto, sí les recomiendo que, pues, de pronto, investiguen por ahí algunos trabajitos que han, hemos, eh, se, han, se han hecho eh, en la red. Nosotros iremos mandando este material. Igual el material que nosotros tenemos ahora se lo suministraremos, que es con el que nosotros estamos dando esta, este entrenamiento. Entonces, en la producción, la etapa del meollo, el asunto donde nos quitamos la camiseta y nos ponemos la gorra para, digamos, nos quitamos el, 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 el traje de oficina y nos ponemos el, el traje de rodaje. Eh, importante, cuando estén en producción vayan cómodos, usen zapatillas, una gorra, hidrátense bien. ¿Por qué? Porque eh, esto, esto antes de que Dave nos hiciera la pregunta, yo le estaba mencionando que ustedes deben cuidarse, porque ustedes son el elemento más valioso que tiene la producción y el proyecto. Entonces, coman bien, duerman bien, ejercítense. Importantísimo, hagan ejercicio, sea el ejercicio que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque esto les da a usted oxígeno a su cerebro. Todos trabajamos con oxígeno y, y el oxígeno se nos va cuando, cuando estamos estresados, cuando no tenemos la solución a los problemas. Pero si tú estás ejercitado, ese oxígeno te va a fluir. Entonces, alimentación buena, comida buena, eh, hábitos saludables les va a permitir a usted desarrollar proyectos con mucha más eh, precisión y más. Más empatía con la gente, ¿no? O sea, todo eso va a funcionar. Todos esos detalles a larga hacen que, que los proyectos se mejoren. Entonces, luego ya seguimos con la etapa de la postproducción. Que pues es donde se ya se da una cohesión narrativa a todo, todo ese, ese entramado de grabación que ustedes hicieron. ¿Por qué se la da cohesión? Porque muchas veces ustedes no graban en orden. Cuando ustedes graban normalmente en un, en un vamos a girar esto así en horizontal. Eso, Más chévere sí. Nosotros vamos a trabajar en horizontal, ¿listo? O si quieren trabajar en vertical, corto, bueno, ya ustedes lo decían. Pero pues, eh, en la etapa de postproducción, organizamos todo ese material. Muchas veces nosotros no grabamos en orden. ¿Por qué? Porque es muy difícil grabar en orden. O sea, tú cuando grabas un cortometraje, no, lo, no grabas. No, no, no grabas. Eh, eh, cuando grabas, no grabas de una forma organizada. ¿Qué quiere decir organizada? No es que se grabe desorganizadamente, sino que se graba en el orden del rodaje, en el plan de rodaje que tú estableciste. Porque muchas veces estás en una situación o en una locación donde tienes que grabar distintas secuencias. Entonces ese material queda por días. Pero entonces es en la postproducción donde tú organizas esas carpetas donde pones secuencia por secuencia. Listo. Entonces ahora vamos a pasar ya con este, esta breve, breve visión global de lo que hicimos en principio, que fue preproducción, producción y postproducción. Esas son las tres etapas que van a hacer ustedes en su proyecto. Entonces, eh, si ustedes están en este momento en, en, un, en, un, en, un, en un computador, es el momento para que ustedes abran el Word y eh, vamos a empezar a escribir. ¿no? Entonces... ¿Qué vamos a empezar a escribir? Su corto, su idea de corto. No hay necesidad de desarrollarla ya, pero sí es bueno que ustedes nos comenten qué pueden. qué quieren hacer qué, qué les gustaría hacer, pues para ir ya dándole forma a lo que. A, al propósito final de este curso, que es hacer un cortometraje. Entonces. Eh, de antemano, pues vamos a, a, a dar una, una, una breve introducción a lo que es el guión, los tipos de guión, muy someramente, porque pues esto es su ahonda en, en, en aspectos eh, bien complejos de la narrativa. Sin embargo, lo que vamos a hacer es qué es este documento que habla la gente de guión, porque muchas veces dicen: No, que el guión, el guión, el guión. Pues el guión tiene eh, varias acepciones y por ejemplo se puede decir que es un escrito breve y ordenadamente que se ha apuntado a algunas ideas o cosas con objeto de que sirva de guía para determinado fin una buena definición no sé si tiene alguien alguna definición que nos pueda eh, ilustrar eh, un profesor que tuve en el Sena, nos decía que grabábamos siempre en horizontal, ya que abarca más espacio y se obtiene una mejor vista de los planos. Sin embargo, hoy las redes sociales se manejan en un formato vertical, por lo cual nos debemos adaptar. Excelente, Day, muy buen apunte. Eso me quería referir, pero pues te adelantaste en el, en el, en el tema. Eh, nosotros eh, sugerimos querer tener en este espacio. Eh, en este espacio, pues la, la, la alternativa de grabar horizontal o vertical, pero pues, por ejemplo, en, la, en, en planimetría, cuando hablamos de planos, siempre hablamos en planos horizontales. El cine, como se construyó, pues es un arte relativamente joven con relación a otros artes. Eh, viene el siglo final del siglo XIX. Eh, se ha trabajado en horizontal y esa es como la dinámica que nosotros, pues, hemos adherido a nuestros, a nuestros pensamientos. Como dice Dave, hoy en día las redes sociales es lo vertical, pero pues eh, vamos a hacer un, un trabajo en horizontal. Si bien si alguien lo quiere hacer en vertical, pues bienvenido. La idea es que desarrollemos el lenguaje porque independientemente de cómo lo expongas, el, si el mensaje es claro, es claro. ¿Listo? Entonces, bueno, continuamos aquí con el tema del guión. Vamos a mirar estas definiciones que son bien interesantes. Mm. Aquí tenemos otra texto en que se expone con los detalles necesarios para su realización. El contenido de una película, de un programa de radio, o de televisión, de un anuncio publicitario, de un cómic o de un videojuego. Tengan en cuenta que todo lleva guión. Todo lleva guión. Todo lo que ustedes ven en, 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 en las producciones. Eh, cuando hablamos de producciones de cine lleva guión. En este caso, pues, por ejemplo, un programa de televisión lleva guión. Que es diferente al de al de radio, sí. ¿Y el de diferentes de cine, sí. Pero todos, todos son una guía, una guía para determinado fin. Entonces, en ese sentido, el guión debe ser claro. Lo que ustedes escriban, claro y conciso. El guión audiovisual marca lo que los espectadores van a ver y escuchar. Se trata de una guía por escrito de lo que va a representar. Es una guía, pero no es una guía para el espectador. Es una guía para tu equipo de trabajo. Para ti mismo. Eh, sí, hay una diferencia entre guión y escaleta. Son, son dos elementos dife diferentes pero que hacen parte del mismo todo. Esto es un tema bien complejo de, de definir estos dos lineamientos que es la, la escaleta del guión. Eh, si bien eh, hay definiciones, hay tipos de guión, la escaleta hace parte de esa misma estructura. Entonces, ahora que menciona la escaleta, es con escaleta que nos vamos a trabajar. Porque nos permite pues, tener una, 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 una secuencia más fácil que elaborar todo un guión que nos va a llevar más implicaciones. Sin embargo, las vamos a mencionar. Entonces vamos a hablar de los tipos de guiones que hay y sobre los que nos conciernen a, no, a nosotros, que son los guiones para cine, ¿no? Entonces está el guión cinematográfico. En el guión cinematográfico eh, hay una definición que dice, este guión se incluye información como la historia a crear en la gran pantalla, con sus diálogos, escenas y secuencias. No obstante, se deja a un lado los cuestionamientos técnicos. Como qué cámaras utilizará para grabar planos y transiciones. Aquí hay una. Hay, hay que tener en cuenta. En el guión cinematográfico no es un guión técnico, que es diferente a, a, a la escaleta del guión literario. Entonces, ya empiezan las complicaciones, ¿no? A identificar cuáles son cada uno de esos, pero no se preocupen. Esto es Filmmaker. Y Filmmaker One va a hacer estas cosas fáciles. No les digo que obvien esta información, pero tengan presente que hay varios tipos de guión y elementos para hacer la narrativa. En este caso está el guión cinematográfico, está el guión literario, que es el guión en el que ustedes expresan la idea general del, de la historia con sentimientos, con todo lo que ustedes quieran aportarle como casi una novela, ¿no? Por eso se llama guión literario. Hablamos un poco ahí de literatura, de, 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 de escribir con, con emociones, por ejemplo, el... el un ejemplo que, así como el personaje, va caminando pensativo, tiene una aura, una aura emocional triste porque eh, su situación sentimental se fue desembocada en, en situaciones adversas debido a una traición. Eso es una forma de escribir literariamente, ¿no? Con ese, con ese sobresalto de emociones y utilizando adjetivos, descripciones. Claras eh, sobre los sentimientos y la idea general, la litera, lo literario de tu historia. Ese sería como el guión. Aquí hay una definición que dice: este tipo de guión hace referencia a los mencionados anteriormente. Son los guiones en los que se relata la historia de manera lineal, sin un salto de contenido técnico para su grabación o representación. Aquí estamos hablando como de literatura, ¿no? contar la historia de esa forma. Sigue el guión técnico. El guión técnico, pues aquí lo que estamos mencionando es la. la las, ese mismo guión desglosado para guión técnico. Entonces, si ustedes tienen una secuencia al principio, y en esa secuencia dicen que el personaje va caminando por un sendero a través de rosas, y de pronto vienen meteoritos y van a precipitarse la tierra, eh, cuando el hombre saca una bazuca de su mochila y le dispara los meteoritos y los destruye. Esa sería como el guión literario. El guión técnico, entonces ahí tú dices, ah, ¿qué tiene que hacer ese muchacho? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que ese muchacho se, se vea en la imagen lo que está haciendo? Entonces ahí ustedes mencionan en el guión técnico, en la secuencia 1 donde el muchacho tal, ahí está especificado, ustedes mencionan, aquí vamos a usar una cámara que haga un paneo de la situación, una, un, un, una mirada al cielo. Eh, ya ustedes definen en ese guión técnico los elementos técnicos que van a usar, sea de cámara o de sonido, o de arte, para que los los operarios, los, los técnicos, los profesionales que tengas a tu lado, sepan con qué elementos van a radar y qué es lo que van a realizar. Es un poco más, más, más complejo este guión porque este guión ya obedece a, a conceptos más teóricos. Entonces ya tú hablas en planos, ya hablas en, en términos de sonido y es un lenguaje común a todo el, lenguaje, a todo el universo cinematográfico, independientemente si lo digas en inglés o en español o donde estés. Eh, hay muchas relaciones de eh, digamos semióticas, sonoras y también conceptuales. Entonces no, no, es tan, no es tan difícil lograrlo una vez que lo haces. Adicionalmente otro documento que es importante para la realización que es el History Boar. El, Histo el History Boar, ¿qué es? Es una caricatura, son caricaturas cómics donde tú defines la película pero en dibujos, defines el plano de inicio. entonces... Dibujas, por ejemplo, el plano de, de un muchacho caminando por un sendero y le haces una flechita al lado que diga el, eh, camina. Entonces, la dirección por donde camina. Todas esas indicaciones para qué se dan, para que ustedes puedan, de alguna forma, eh, tener un lenguaje común con todo el equipo de trabajo. Cuando tú trabajas solo, tú todo lo tienes en la cabeza. ¿sí? Pero eso que tienes en la cabeza tienes que traducirlo a un lenguaje común. El historial de OAR es un, es un guión. Y es un, un elemento muy importante... Que nos permite visualizar la película en imágenes... Independientemente de que no sean imágenes... En movimiento son fotos de lo que tú vas a hacer... El historiador se puede hacer con fotos... Se puede hacer con... Hay software de realización para... Para hacerlos... Entonces hay muchas herramientas que te permiten hacerlo... La más importante y la más sofisticada... Es un papel en blanco y un lápiz... Es lo mejor para hacer la historiador... Pero pues ya hay software que te lo hacen muy fácil... Y pasamos a un tema que es la escaleta... Bueno... Aquí hay una definición de historia a ver, que no la leí, que es este tipo de guión es muy similar al guión técnico. Contiene menos datos de relación a las ópticas, filtros, pero a cambio contiene una representación pictórica de las secuencias, es decir, dibujos que representan los diferentes planos que el director desea rodar. Lo que hablábamos. Son dibujos de los planos que tú vas a realizar. Más allá de eso, pues puedes ponerle más información, le puedes poner más cosas, pero no va más allá de los dibujos. Los dibujos. Son muy fáciles de leer, de entender para cualquier persona y pues sitúan a, a los directores de fotos muy rápido para que ellos eh, puedan, puedan ejercer ese, ese trabajo de una forma más fácil. Y por último tendríamos la escaleta. La escaleta es un tipo de guión que se encuentra entre el guión técnico y literario, explicando de forma sencilla eh, cómo podríamos decir que se trata de un documento de resumen que sirve. De esquema del propio productor audio audiovisual. Su formato suele ser una lista de escenas a grabar con una breve descripción eh, y algún pequeño dato técnico como los tipos de planos, duración estimada, duración acumulada de las escenas y secuencias. Realmente no existen normas escritas sobre cómo debería ser el contenido de cada uno de los tipos de guión que existen. Por lo que el, cada guionista puede tomarte ciertas licencias a la hora de, de, de guionizar. Eh, con esta frase. Te, eh, con esta frase, pues sintetiza mucho lo que nosotros vamos a explicar de aquí en adelante. Si bien nosotros hemos encontrado muchas teorías, mucha, hay muchos eh, textos que representan y las formas de realización, son ustedes mismos los que van a definir esas formas. Eh, ¿Por qué? Porque es que... Eh, eh, si bien hay muchos esquemas hay un esquema que es americano un esquema que es europeo todos tienen en común que pues us usan estas características para describir para describir lo que se quiere realizar y en definitiva lo que se quiere realizar es una idea y esa idea quien más la tiene clara son ustedes y son ustedes las que van a escribir esa idea para que sea digerible para las demás personas entonces eh, tengan en cuenta que pues la escaleta es el, 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 el elemento con el que nosotros vamos a trabajar y con el que nosotros vamos a hacer nuestros, nuestros, nuestros trabajos de, 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 de cortos. Entonces, como escaleta, ¿ustedes qué entienden? ¿Alguien entiende algo por escaleta? O, pues, no sé, alguna referencia. Eh, nosotros vamos a enviar, nosotros la idea es que les mandamos al grupo, vamos a mandar un guión de uno de los videos que ustedes vieron ayer de los que enviamos al, al grupo eh, let's go es un video que está próximo a estrenarse eh, con, eso, con eso pues pueden tener alguna referencia y nos vamos a basar en ese para crear nuestras historias Sí, hay diferentes formas de realización de una escaleta eh, nosotros pues básicamente lo que hacemos en este, en este eh, cuando hacemos nuestras escaletas es sintetizar esos procesos porque tú ya como eres filmmaker pues tienes en cuenta muchos otros elementos que que, que, que hacen que, que, que hay que anotar, ¿sí? entonces cuando tú trabajas solo o trabajas sola eh, necesitas tener claros muchos elementos y esos elementos a veces se te olvidan, entonces los escribes en la escaleta normalmente esos elementos se hacen en un desglose que sería otro tipo de documento que sería el guión técnico, por eso es que este, están cada uno de esos elementos, pero el, el, la escaleta que estamos ahora formulando, ya la que tienen en el, en el, en el WhatsApp, la pueden ustedes ver, es, es una escaleta que permite, digamos, fácilmente hacer una lectura de lo que ustedes van a rodar. Entonces, nosotros vamos a trabajar de la siguiente forma para realizar sus, 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 sus trabajos. Lo primero que se escribe al principio es una secuencia. Aquí donde ustedes dicen sec es la abreviatura de secuencia. Secuencia 1 y... Dice interior-exterior, que sería dónde se va a rodar, eh, si es en un interior o en un exterior, eh, el día, si es noche o día, y el lugar donde se va a rodar, es decir, la base, en este caso, que es la base o el lugar donde ellos están lo, los personajes. Cuando ustedes escriban en la escaleta, eh, escriban siempre en acciones. ¿Qué quiero decir en acciones? No escriban, por ejemplo, pensamientos. No escriban, no escriban, por ejemplo, un hombre va pensando que, que su vida es, un, es una gran alegría porque se ganó la lotería. No, ustedes solo escriben, un hombre va caminando por un sendero. Punto. El hombre mira a la derecha y baja de un árbol una fruta. Punto. El hombre sigue caminando por el sendero e encuentra una casa. Punto. El hombre camina. Entra a la casa. Punto. El hombre. Ahí, cuando entra a la casa termina. Entonces, las escaletas y las secuencias cuando usted. Las, las secuencias cuando ustedes las, ar, las armen para su cortometraje. En este caso, va, me, el, el propósito es que usted armen tres secuencias. Cada secuencia contiene varias acciones. Eh, secuencias acciones en un mismo espacio temporal. Esto lo digo por economía y por facilidad de rodaje. Es decir, si ustedes van a escribir secuencias, van a escribir tres secuencias. Es lo que tienen que escribir. Ya si quieren añadirle más secuencias, está dentro de su, dentro de su lógica, de su capacidad narrativa. Pero tienen que escribir tres secuencias de su guión. Es como el propósito para lo que estamos haciendo este, este, este trabajo. En estas tres secuencias, ustedes van a, en cada una de las secuencias, van a definir los tiempos narrativos. En la secuencia 1 van a escribir el inicio del cortometraje. En la secuencia 2, el nudo, y en la secuencia 3, el desenlace. Esto les va a dar una línea narrativa que es la universal, ¿sí? eh, la que pues, hoy en el mundo está más relacionada en Occidente. Sin embargo, ustedes pueden mezclar esas secuencias, pueden poner la primera, la segunda en montaje, ¿no? Pero cuando ustedes escriban estas secuencias, piensen en, en locaciones ¿sí? y en, en, en determinados espacios. Es decir. Si ustedes tienen una secuencia que un hombre va caminando por un sendero, no pongan a continuación de la acción, por ejemplo, que se sube a una nave. O si sí, se sube a una nave, pero ahí termina la secuencia. ¿Sí me entiendes? Cuando, es, cuando entra la nave o entra la casa, ahí empieza otra secuencia. Para que lo tengamos claro y sea muy fácil de realizar. De esa forma, ustedes van a tener todo el tiempo controlado los espacios. Eh, es economía narrativa. En ese sentido, la mejor forma de que, usted, que ustedes pueden emprender este, este trabajo es a través de tres secuencias. En esas secuencias, esas secuencias están esas secuencias son una escaleta en general. Una escaleta puede tener muchas otras, muchas más secuencias, infinidad de secuencias, pero nuestra escaleta, que sería nuestro guión de trabajo, serían tres secuencias básicas. ¿Qué quieres meter más? Que tienen la capacidad narrativa de mezclar secuencias, muy bien. Pero para las personas que están empezando, que quieren conocer o que quieren partir de, de este como un concepto eh, cinematográfico eh, claro, vamos a hacer tres secuencias. Entonces desde ya, chicos, por favor empiecen a, 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 en sus mentes a escribir esas secuencias para que, que, que empecemos ya a trabajar en el, en el corto. Se nos, esta semana se nos va a pasar muy rápido eh, con estas secuencias, es que nosotros vamos a abordar todos los demás procesos. Entonces, con el guión que nosotros les mandamos a, a, al grupo, tómenlo de referencia. Si no les gusta ese, o, no importa. Eh, es Básicamente es como ustedes van a redefinir su, su forma de trabajo. Entonces, eh, aquí en este guión que les mandamos, la secuencia cero es el intro. Eh, eh, en el intro ustedes pueden poner... Pueden poner más secuencia, 3, 4, 5, 6 secuencias. Con tres secuencias hacemos el cortometraje. Será en un folio, en una hoja. Eh, Dave dice que, hay, dice que la escaleta es algo mucho más detallado. Sí, en la escaleta tú puedes detallar muchos elementos, pero eh, la idea es que cada, cada elemento no confunda. Muchas veces, si damos mucha información en los documentos, confunden a las demás personas. Si ustedes lo tienen claro, escríbanlo comuníquenlo pero también eh, eh, tengan en cuenta que esto es un documento que va a hacer que ustedes se comuniquen con las demás personas a nosotros nos ha funcionado este modelo que tenemos que les enviamos en el que pues las personas lo entienden muy fácil no tiene tantos elementos técnicos ya los elementos técnicos los hablamos en, en conjunto con los, con los profesionales ya serían una, un, un tema ya de guión mucho más, más avanzado pero pues para nosotros es más importante que ustedes desarrollen un guión con base a la idea de ser un filmmaker. Cuando tú eres un filmmaker no tienes un tiempo... No tienes el tiempo de, de hacer un guión técnico, no tienes de hacer tiempo de hacer un historiador, no tienes tiempo, no. Tienes tiempo de hacer una escaleta y una escaleta se hace muy rápido. Si tú tienes la idea clara. Porque la escaleta cuenta son las acciones. Más allá de datos técnicos, la escaleta va a narrarte lo que son... Las, las acciones dentro del rodaje, dentro de la acción, dentro del, 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 del proceso que ustedes van a, van, a, van, a, van a seguir. Entonces, por ejemplo, aquí en la secuencia 1, en este corto dice: tres hombres en, encapuchados miran un mapa señalando distintos puntos de la ciudad. Visten sus ropas, atan los cordones, aprietan sus guantes. Los tres hombres caminan hacia el centro de la imagen con sus maletas. Es una, solo son acciones. Aquí no estamos hablando de emociones, no estamos hablando de cómo. Ya cuando ustedes tengan esto, digamos, esta acción, digamos que mi corto, en este caso a modo de ejemplo, va a ser estas tres secuencias. Entonces, yo como director o filmmaker, yo veo tres hombres encapuchados, mirando un mapa señalando distintos puntos de la ciudad. Esa es una, esa es una escena. Una secuencia tiene varias escenas. La siguiente escena es visten su ropa, santa los cordones, aprietan sus guantes. Para mí, como director, podrían ser tres escenas. ¿sí? Los tres hombres caminan hacia el centro de la imagen con sus maletas. Esa, esas son tres escenas. Entonces hay varias escenas dentro de esa misma secuencia. Cuando ustedes escriban, escribanlo de la forma mucho eh, en acciones. Las acciones son más fáciles de representar que las, las emociones. Entonces yo como director de, y soy filmmaker entonces yo digo tres hombres encapuchados miran un mapa señalando distintos puntos de la ciudad entonces ahí entra entra tu vertiente de, de director o entra tu vertiente de creador y tú dices yo quiero que estos hombres eh, miren pero que miren con una mirada aterradora sí y que lo hagan de forma despacio, no tiene que ser rápido quiero que vayan sigilosos sí Luego visten sus ropas, lo hacen con detalle. Yo quiero que lo hagan lento, muy lentecito, muy lento, muy lento, muy lento. Atan sus cordones, se atan sus cordones. Quiero que uno de ellos no se pueda atar los cordones. Entonces, todos estos elementos de narración ya le estamos dando narratismo, eh, dramatismo, perdón. ¿Me entienden? En este caso, nosotros no estamos directamente mencionando estos elementos dramáticos, emocionales, eh, digamos, de composición, eh, no los estamos mencionando, los estamos solamente, eh, eh, los referenciamos con acciones. Entonces, cuando ustedes escriban su guión, escribanlo con base a acciones. Ya luego ustedes, en, en, cuando estén en, direc en, en dirección, estén frente al, al, al actor, o si ustedes mismos son el actor, ustedes le ponen la emoción, ustedes le ponen los matices, le ponen los... Los, los elementos que van a, a, a definir la estética el tempo y la estructura de su de narrativa del, 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 del cortometraje es ya son elementos de dirección entonces ya tú como eres un filmmaker entonces lo que haces es sintetizar esos procesos que antes se hacían en el guión literario en el history board y en el guión cinematográfico los tienes todos solo con una acción. Entonces yo ya no tengo que mostrar que tres hombres escapuchados miran un mapa señalando distintos puntos de la ciudad. Y ahí entonces en el guión técnico yo tengo que decir plano general eh, contrapicado, un paneo de 180 grados. Eso sería el guión técnico para definir la acción de, esa, la, la acción de cámara en esa secuencia. Entonces... En ese sentido, ya mi guión, ya tengo la secuencia, ya lo estoy grabando, ya tengo esa secuencia. Sigo la secuencia de intermedio, que es el nudo de la historia. Una, un auto tra, transita por la ciudad sigilosamente entre el tráfico capitalino. Aquí me tomé una licencia para escribir sigilosamente. Yo puedo decir un, un, un auto transita por la ciudad entre el tráfico capitalino. Pero quise poner sigilosamente para dar a entender a la persona que está rodando que vaya a rodar, de que el auto va despacio, de que ellos tienen una intencionalidad, porque no es lo mismo que vaya en, eh, a 30 kilómetros que vaya a 60. Entonces, son pequeñas cosas que tú vas aprendiendo y vas metiendo en tus guiones para que eso te quede claro a ti y también al equipo. Los tres hombres encapuchados mueven sus cabezas al ritmo de los violines de la música, ya lo entendemos, van haciendo, pum, pum. El hombre que conduce fume, fuma un enorme porro. Nada, está fumándose un porro. Los hombres sosegados, altivos, con mirada ganadora, convencidos de perpetrar varios golpes musicales. Aquí ya es otra licencia que yo me tomo a nivel narrativo, porque yo este guión lo escribí para. lo voy a rodar yo mismo. Lo rodeo yo mismo. Entonces, de esa forma yo ya me entiendo a mí mismo y voy a entender a las personas porque muchas veces. Tú tienes una idea de que los hombres van en el carro y tú dices, van los hombres en el carro. Pero se te olvida de que en ese momento tú pensaste que esos hombres tenían que estar moviendo la cabeza y tener el orgullo alto porque van positivos para, para realizar su, su acción. Entonces eh, son elementos que, que, que tú puedes poner ahí, puedes poner todos los elementos que tú quieras, pero que sean entendibles para ti y el equipo con el que vayas a trabajar. En ese sentido, esa sería mi segunda secuencia. Entonces yo ya, ya voy por el medio del asunto. Ahora mi secuencia final. Que serían los tres hombres bajan del, rap, de, del auto con sus maletas en las manos y caminan al interior del bar. Ahí termina mi corto. Entonces los tres hombres bajan del auto con sus maletas y las manos. El, eh, con las maletas en las manos. Ah, esos hombres van a hacer algo. Y se van caminando hacia un bar. Ahí terminaría mi corto. Esas serían las tres secuencias de mi corto. De esa forma yo ya sé lo que tengo que rodar. Entonces como yo ya sé que los tres hombres bajan de un auto con sus maletas en las manos y caminan al interior de un bar, ¿yo qué tengo que hacer? Como ya sé las tres secuencias que voy a rodar y tú ya sabes, bueno, yo quiero hacer esto, 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 tengo tres secuencias para rodar. Entonces ahí viene el tema de la preproducción. Ya tenemos el guión. Ya tenemos nuestra escaleta de trabajo y es con la que ustedes se van a regir para realizar su obra. Eh, de esta, de esta manera ustedes no van a tener pierde en el rodaje. Ya saben lo que van. Eso es lo que se va a rodar. No se va a rodar otra cosa. Ahí es lo que decía Dave. Hay que ceñirse al plan de rodaje. Hay que ceñirse al plan de rodaje. Hay que ceñirse a las circunstancias de, de trabajo con la escaleta. Entonces no... No, no se salgan de ese, de ese esquema que ustedes van a escribir. La idea es que si mañana tienen, digamos, ya un avance de esa escaleta... Sería bueno, son tres secuencias. Eh, graben, eh, escriban tres párrafos grandes y mañana les, las leemos. Cada uno te, hagamos ese ejercicio de traer una escaleta para darle dimensión a esto y ya empezar a ilusionarnos. Es muy bonito cuando ya empiezan a verse la, materializadas las ideas, verse que las imágenes se pueden escribir y que luego de escribir se pueden materializar. Entonces, esas imágenes que ustedes tienen en su cabeza, organícenlas. Eh, busquen las, eh, las formas de escribirla de forma clara y mañana las leemos eh, no sé si hasta el momento tienen alguna duda nos quedan nueve minutitos de clase de entrenamiento eh, estoy atento a las, a, la, a las preguntas recuerden que las clases van a estar eh, en Spotify para que las, las tengan ahí presentes, las puedan recordar, de pronto si las quieren escuchar o sugerir a alguien, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, hay, eh, esa, esa es la, la, la dinámica. Entonces, eh, partiendo del hecho de que, pues, eh, el trabajo que vamos a hacer, sí, Dave aquí sintetiza todo lo que hemos hecho hoy, que sería preproducción, primero, segundo, producción, tercero, postproducción, cuarto, guión y Escaleta tres secuencias, sí. Eso sería como el síntesis. Muchas gracias, Dave. Eh, en principio eh, dimos la clase de preproducción, producción y postproducción primero, ¿no? Pero lo primero que vamos a hacer nosotros es el guión. Una vez que tengamos el guión, ya empezamos las demás fases. ¿Por qué les mencionamos la primera fase, las primeras fases antes del guión? Porque muchas veces cuando empieza un proyecto, empieza con la conversación o un café. Sí, con un amigo, oye, mira, tengo esta idea, vamos a empezar a hacer eso, ayúdame a buscar esto, mientras se hace el guión. Pero en este caso, nosotros vamos a empezar a hacer todo esto cuando tengamos el guión. Eh, mañana vamos a tomar un momento para hacer la lectura de las escaletas de las personas. Eh, no, no se compliquen demasiado, como les mencioné el día de ayer, muchas veces la primera idea que les llega a la cabeza esa es no le den tantas vueltas, eh, materialicen eso porque. De alguna forma, si surge es por algo. Entonces, ya si tiene una aldea elaborada, si tiene algún tipo de, de desarrollo mayor, mejor. A, adicional, adicional a esto, ustedes dentro de esas escaletas, ustedes pueden poner diálogos. ¿sí? El diálogo es algo complejo de, de trabajar. Sin embargo, eh, anímense a escribir. No les dé miedo. No se pasen de una hoja. Solo una hoja. Escriban solo una hoja. No necesitamos hacer mucho más. Compendan las ideas. En el cine, menos es más. Eh, muchas veces no necesitamos contar que hay una guerra para ver una guerra. ¿sí? Eh, podemos, por ejemplo, ver eh, que hay un, 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 una guerra a través de unos casquillos que están en el suelo. ¿sí? O podemos ver una peluquería sin ver la peluquería. Podemos ver pelo cayendo en el suelo. O alguien cortando con unas tijeras un pelo. Ya sabemos que hay que poner una peluquería. A eso me refiero. Que eh, sitúense en el plano de la metáfora y en el plano de la referencia. Eh, porque pues es muy chévere poder ver en imágenes todo un discurso, ¿no? Por eso nosotros planteamos al principio este 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 training con, con la idea de hacer, de hacer un cortometraje, porque pues nos permitirá ver la dimensión de cada uno a través de esas imágenes. Las imágenes pueden cautivar y pueden enamorar sin necesidad de, de llevar al exceso. ¿sí? No no hay necesidad de tener muchas imágenes para causar un efecto que lo puedes causar con una sola. Entonces en ese sentido Escriban, tengan libertad para escribir, no tengan temor a arriesgarse. Si hay correcciones, las haremos. Pero pues la idea es que desde ya empecemos a trabajar en este guión. Eh, en forma de escaleta. Pues para que ustedes ya tengan la herramienta principal con la que vamos a, a trabajar. Eh, de aquí en adelante. Es sobre esa escaleta que vamos a trabajar las demás cosas. Sobre esas sobre esa escaleta vamos a trabajar lo que es el sonido y la dirección personalizado, cada uno tendrá su, su su feedback de lo que de lo que es la cámara y la fotografía sobre esa escaleta y el montaje y la distribución. Entonces, ese es el elemento base. Yo espero que hasta el momento les haya servido esta charla y tener pues una visión un poco más de lo que es un filmmaker y y sus, sus habilidades y cualidades para el desarrollo de, de cualquier proyecto audiovisual que ustedes tengan. Documental. Esta escaleta les va a servir, chicos, para hacer documentales, para hacer entrevistas, para hacer eh, eh, podcasts, para hacer mmm, programas de televisión, para hacer, no sé, cualquier proyecto que se imagine dentro del audiovisual, un formato nuevo. Esta escaleta les sirve. Es fácil de entender es una forma de, de, de sintetizar los conocimientos que son bien complejos de una obra cinematográfica esta escaleta yo la aprendí a hacer en españa a mí me la dio un profesor que trabajó con luis buñuel el hombre pues nos, nos, nos dio unas clases de cine así magistrales y pues nos enseñó pues sintetizar estos procesos si bien yo la he ido depurando a lo largo de los tiempos cada vez eh, que usamos este esquema, eh, pues nos se va fortaleciendo porque vamos sintetizando cosas en vez de meterle más cosas, cada vez le ponemos menos cosas y de esa forma es efectiva. El guión será tu, tu escaleta, y tu escaleta será el guión, es el mismo documento. Si tú quieres hacer un documento paralelo a ello, hazlo, no hay lío. Pero nos, nosotros necesitamos es que escribas tres secuencias: ese es tu guión en escaleta. sí escribe en la escaleta, así como te mandamos el ejemplo en una hoja. Secuencia 1, eh, pones secuencia 1, eh, pones interior o exterior, si vas a grabar dentro de una casa, fuera de una casa, eh, pones la locación y ya está, no es más. O sea, entonces en este caso tenemos una secuencia exterior noche o exterior día o interior noche, interior día. Es importante que menciones esto porque no es lo mismo grabar en un interior de día o en interior de noche porque pues se ilumina diferente. Entonces pones el lugar donde se va a rodar. En este caso, nosotros pusimos en la calle 26. Torre Colpatria. Que sería como la, los lugares. Igual este guión que nosotros rodamos. Ahora les dejamos el, el, el eh, Pueden ver el video. No se hizo de la misma forma como está escrito. Pero se, se hizo con base a esa idea. ¿Por qué? Porque pues, no tuvimos unos elementos añadidos. Que fue el carro. Muchas otras cosas que pues, se nos salió de presupuesto. Pero el videoclip es el que ustedes pueden ver. En el enlace que les vamos a enviar a continuación. Entonces chicos, por mi parte, he dicho lo que teníamos que acordar hoy para nuestro, nuestro proceso de entrenamiento. Eh, hasta el momento, pues, eh, se, ha, se han mencionado los aspectos claves para que ustedes puedan realizar su cortometraje y nada, pues... Eh, muchas gracias por asistir, gracias por es darnos este tiempo de compartir conocimientos. Eh, Filmmaker One pretende pues eh, darles a ustedes esas herramientas para que puedan se seguir haciendo cine, que nos conozcamos, que podamos trabajar juntos. Y pues gracias nuevamente. Si tienen alguna duda nos pueden escribir por el chat. Estamos pendientes todo el tiempo de lo que estén, de lo que estén atentos a pedirnos. Ya saben que esto es un proceso en el que nosotros pues la idea es que conformemos un equipo de trabajo que podamos hacer muchas cosas grandes. Entonces muchas gracias, les dejo el videoclip, ahí les dejo la secuencia y nos vemos mañana a la misma hora.